¿Cómo están viviendo esta vuelta, esta nueva normalidad, esta transición tras estar 2 meses confinados en casa? ¿Cómo se sienten tras poder salir a la calle durante estas 2 semanas que hemos vivido desde el 2 de mayo hasta hoy, 15 días que podemos salir por tramos horarios a la calle? ¿Cómo se lo están tomando psicológicamente? ¿Le afecta? ¿No? Todas estas preguntas vamos a responderlas gracias al sacerdote especialista que tenemos en nuestra diócesis, Francisco Varela, licenciado en psicología y haciendo el doctorado en esta materia. Muy buenas tardes, Francisco, ¿qué tal? Muy buena, ¿qué tal, Jesús? Pues aquí viviendo la desescalada como todo el mundo. En principio, bueno, dependiendo de mi colectivo, ¿no? De los sacerdotes que estamos en una programación incluso. Porque claro, nosotros depende parte de un tipo de situación, la desescalada. Entonces, claro, nos toca organizar bien también. Una desescalada que me comentabas que es algo heterogéneo, ¿no? Que no todo el mundo, aunque hay algunos consejos que sí podría ser algo general, pero evidentemente debido a cada persona, pues cada uno tiene su tipo de consejo, ¿no? Claro, es muy complicado porque depende mucho de colectivo, va a depender mucho del tipo de colectivo en el que estés, incluso a nivel profesional, también a nivel social y también mucho, algo muy importante, creo que es una palabra que se va a escuchar en todos los medios a nivel de psicología, se va a escuchar en todo lo que se hable, que es la resiliencia. Va a depender muchísimo de tu capacidad de adaptación y de sacar lo positivo, esto afrontamiento activo, y va a depender muchísimo de eso. Ese va a ser, yo creo que la palabra clave que vamos a encontrar en todo esto va a ser la resiliencia. Todo, vamos, ahora mismo hay muy poco escrito, ¿eh? Ahora mismo he estado consultando y demás, he estado mirando material, pero claro, es muy complicado, pero yo creo que la palabra estrella va a ser la resiliencia, ¿sí? Tu capacidad de adaptación al cambio situacional, tu capacidad de adaptación a las emociones y tu capacidad de afrontamiento activo ante una situación controvertida. Es decir, sacarle a lo malo lo bueno, ¿no? Lo que, bueno, pues eso es. Lo que vivimos cada día en el Evangelio de esa cruz no es la muerte, sino es la resurrección, es la luz, ¿no? Claro, es vivir la vida como un reto y no como un obstáculo que te paraliza. Yo creo que eso es muy importante dentro de la psicología positiva. Mira, mi tesis va por ese ámbito de la psicología positiva aplicada a la psicología clínica, dentro de la psicología clínica. Aunque yo la aplico al mundo de la pareja, ¿no? Pero realmente, bueno, la psicología positiva es lo que va diciendo y precisamente yo creo que va a ser la gran voz en este momento dentro de la psicología clínica. O sea, habrá que trabajar mucho con todas las personas que tengan algún pequeño trastorno, que ya pudieran estar viviendo alguna problemática concreta y se ha agudizado con esta situación. O situaciones que aparezcan nuevas, ¿no? Pues de problemas de ansiedad, de hipocondria, problemas de estrés postraumático, por ejemplo, problemas de depresión, que pueden aparecer nuevos. Entonces ahí la psicología clínica tendrá que trabajar mucho con estas personas. Pero la mayor parte de la población que no genere este tipo de problemática psicológica se tendrá que ver desde ese punto de la psicología positiva, desde esa resiliencia. Realmente la psicología positiva hoy día tiene muchísimo de clínica, pero previendo los problemas, no tratando el problema. Y va a ser ese afrontamiento positivo. Ha sido una situación muy dura, es cierto, a nivel social y a nivel personal, pero no podemos olvidar que ha sido un encierro proactivo, altruista, generoso, que no ha sido me encierro para protegerme y meterme en mi ostracismo, sino que algo que puede ayudar mucho es, bueno, es que yo he estado encerrado, he estado confinado, pero para proteger de forma generosa, tanto a los demás como a los míos, ¿no? Entonces, ese cambio de pensamiento, ese control de los pensamientos es muy importante. Y entonces, yo creo que el primer consejo que se podría dar, el primer mensaje es psicología positiva, como tú has dicho, el sí. Sacarle, el no estar saliendo a la calle y decir, hay que ver qué bien vivíamos antes, que antes podía abrazarte, antes no, sino sacarle lo bueno a esto, de que, bueno, por lo menos ahora podemos darnos un paseo, aunque el virus siga. Claro. ¿No? Sí, no podemos estar como el libro de... como la Biblia, no estar todo el día recordando las cebollas de Egipto. El pasado es el pasado y no podemos cambiarlo. El futuro es incierto, tampoco podemos organizarlo porque no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Las fases están ahí y hay que ir viviéndolas. Pero no sabemos cómo vamos a cómo va a reaccionar el virus en estas fases, porque todo esto es un
poco a poco ir viendo cómo nos vamos adaptando a esta situación. Por lo tanto, es ver que, bueno, que tenemos una nueva situación, es una situación novedosa para todos, pero que tenemos que sacar todo lo que hemos aprendido. Por eso depende mucho de cómo hayamos estado confinados, ¿eh? Si yo me he confinado, pero psicológicamente he intentado evitar todo lo que hay a mi alrededor, me he encerrado de una forma brutal, no he trabajado nada positivo, pues la desescalada va a ser brutal, va a salir como un toro de un chiquero. Si realmente has hecho un trabajo interior, pues tienes que aprovechar todo ese bagaje interior que te has fortalecido en el confinamiento para ahora aplicarlo en esta nueva salida, en esta nueva situación vital que se te presenta. Es un proceso, al fin y al cabo, de trabajo que comienza, como tú bien has dicho, desde el comienzo del confinamiento y sigue ahora, ¿no? ¿Y qué consejo más darías a los que nos escuchan? Mira, primero que el hecho de que existan unas franjas horarias para poder salir no te obliga a salir. Es que es cierto, ahora podemos salir ciertas horas al día, pero que no estoy obligado a exprimir la hora de salida y salir a correr cuando nunca he corrido, o salir a hacer deporte cuando me voy a lesionar. Cuidado. Primero, prudencia. Yo creo que uno de los grandes consejos, incluso a nivel psicológico, es prudencia. Yo no me tengo por qué ver obligado a salir. Como la gente sale, tengo que salir. En un momento, yo saldré en la medida de mis necesidades. Si yo creo que necesito salir, pues saldré. Si hay personas pues, que tienen cierto problema, se ha estado hablando del síndrome de la cabaña, ¿no? Un síndrome de psicológico que se estaba estudiando hace tiempo, personas que se han visto obligadas a estar confinadas durante mucho tiempo, que les va a costar mucho salir a la calle, porque van a ver como grandes peligros, van a tener miedo a la infección. Son personas que normalmente ya antes solían tener ciertos problemas pues de eso, de hipocondria, ¿no? Ese miedo a afectarse por algo, esos pensamientos obsesivos. Son personas que ya traían una cierta problemática y les va a costar esa recuperación, ¿no? ese volver a la vida social. Tiene que tener cuidado. Creo que sí es cierto que hay que tener prudencia, mantener las normas de seguridad y psicológicamente estar muy centrado. Hay unas horas, es cierto, pero que no es obligado salir todos los días, todas las horas y escribir todos los segundos. Que si me creo una obligación también me estoy creando un problema. Me voy a obsesionar con que tengo que salir. Y lo mismo a mí ese día, esa hora, como a veces leemos un libro, pues me leo el libro. No estoy obligado a salir. Vale, que hay que trabajar mucho el pensamiento. Yo, mi primer consejo es trabajar los pensamientos, ¿eh? Un control del pensamiento. Si me creo mucha ansiedad, sea por salir, sea por estar encerrado, me voy a bajar las defensas, me voy a atacar a mi sistema inmunológico, que son negativos. Pero el pensamiento extremo también es muy malo. Si pierdo completamente el miedo, me pongo en peligro y pongo en peligro a los demás. Entonces hay que tener un nivel medio de activación para poder ser muy objetivo a la hora de hacer las cosas y hacerlo con libertad y con tranquilidad. Entonces hablamos de prudencia, de tener un pensamiento no obsesivo, que puede ser incluso malo para nosotros. Claro. Y sobre todo la importancia de la psicología positiva, ¿no? Es decir, el tomarse esto como algo bueno y no sacarle siempre lo malo. Claro, lo malo está ahí y eso no vamos a poder quitarlo y no podemos negarlo, pero yo no puedo centrarme en lo malo. Yo no puedo estar centrado en el virus las 24 horas del día porque me voy a crear un problema psicológico. Y muy importante. Para esas personas, Francisco, que tú me comentabas que había que haber trabajado en el confinamiento ya esta situación, esas personas que no han trabajado tanto ese tema y que se encuentren con choque con la realidad, ¿qué deben hacer? ¿Cómo aconsejarías tú a esas personas de tomarse este tema? Ahora mismo les toca hacer el trabajo anterior, les toca pues interiorizar un poco todo lo que se está viviendo. Realmente eso es lo que he comentado, ni irse por el miedo absoluto. En cuanto se vean ahora que hay gente con mascarillas, pues la gente con las pantallas puestas, que no te pueden saludar, tener que ir a trabajar con guantes y demás, claro, cuando vean toda esa realidad de choque, van a tener que pararse y trabajar ese tema del miedo. Ni llegar ahora, hay que ver que no he hecho nada y qué miedo, ¿no? Que me puedo contagiar, ni la contraria de, pues esta gente es uno exagerado, hay que ver lo que están viviendo, que esto no está tanto, no. Ni un riesgo, ni una parte, ni otra, la intermedia. Por lo tanto, tendrán que ver que es cierto que nuestra sociedad ha cambiado, nuestro estilo de vida va a cambiar a partir de ahora, tendremos que vivir de otra manera diferente a la que estábamos viviendo, porque no era la más adecuada ni para nuestra psicología, ni para nuestra economía, ni para nuestra biología, ni para nuestro planeta, porque no lo estábamos cuidando, y tendrá que hacer un trabajo de concienciación de lo que está viviendo.
Pues muchas gracias, Francisco, por tus consejos. Sí, importante, Jesús, y eso sí, con eso termino. Eso es muy diferente para aquellas personas que han perdido a alguien, aquellas personas que han perdido un trabajo. Es muy diferente, y personas mayores, ¿eh? Esos son tres colectivos muy, muy especiales que tendrán que trabajar un proceso de duelo, y eso es distinto. Es un trabajo de manera diferente, no una desescalada normal, sino hacer un proceso de duelo interior. Y eso sí, y exterior incluso, ¿no? Los que han perdido un ser querido tendrán que hacer una despedida. Ahí estaremos nosotros, ¿no? Con todo el tema de la misa de difuntos y demás, tendrán que hacerlo. Porque han tenido una imposibilidad y eso es diferente. Los que han perdido un trabajo tendrán que hacer un trabajo interior de la rabia. Parejas que estaban en crisis y ahora se encuentran con el confinamiento, con el divorcio decidido, tendrán que tomarse un tiempo para mirar otras opciones. Veo que son muchos colectivos que son especiales. Por lo tanto, esas tres últimas que he dicho son muy especiales. Los demás, es una desescalada normal. Esos tres últimos son procesos de duelo y ahí ya tendríamos que trabajar de manera diferente. Es decir, dejamos claro que son consejos generales que, claro, que no todo el mundo puede tomar, porque cada uno tiene sus circunstancias y su vida y su forma de ser, y que es algo pues heterogéneo, que quede claro. Sí, es bastante y siempre están los psicólogos por ahí, hay que trabajar. Se han abierto muchas plataformas online, ya digo, la Universidad de Sevilla, donde yo trabajo, incluso ha abierto una ayuda para todo aquel que lo necesite. Pues que de verdad, que no duden, que llamen, sobre todo sanitario, son un personal de riesgo muy especial ahora mismo, que llamen, que se desahoguen, que hablen con una persona concreta, que cuente lo están viviendo, para poder desenchufarse del trabajo y desconectarse. Estas poblaciones de riesgo, por favor, que usen los medios que todos los colegios de psicólogos y psicólogas han puesto a su beneficio, ¿eh? Porque lo van a necesitar, claro, son población especial. Muchas gracias. No hay de qué.